Bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer un truquito de magia y de slot. Primera vez que hago este truco, así que vamos al lío. Bien, primero lo que tenemos que tener va a ser una fallo de mod. En mi caso yo elegí una fallo mod porque tengo ganas de elegir una fallo mod. Y puede ser una Sánchez, una fallo, pero te recomiendo una fallo mod. Sí, pues en mi caso. Un LGR H8 y unas BMX en todos los garajes. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer. Para comprar una BMX de color, voy a explicar esto porque esto nos va a servir para pasar esa BMX de color al espacio del vehículo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a Pandem Vice o Pandem BMX, vamos a BMX, nos vamos al loguito de la casa. Este truco funciona ya hace bastante, ¿sí? Yo este truco yo no lo intenté porque bueno, la verdad no tengo, o sea, no quiero arriesgarme, pero bueno, como este truco no tiene riesgo de baneo ni nada, lo hacemos, así que vamos al lío. Bien, elegimos el vehículo Trufa de C-Type, que es un vehículo que ya está en GTA hace bastante. Elegimos el color, nos vamos a lo que sería el circulito ese, que sería el reloj de la página. Compramos la MX y la ponemos en el Eclipse Towers, en este caso en el espacio número 2. Y ahí, como van a ver, va a desaparecer la bicicleta que yo tengo acá, ¿sí? Que ahora me va a llegar, así que bueno, eso vamos al lío. Vamos a recoger el LGR H8 y el horario tiene que ser entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana para recoger a una minita, ¿sí? ¿Recuerdan el truquito de modear easy, de duplicar easy, que teníamos que recoger una minita? Bueno, eso tenemos que hacer. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a ir a recogerla. Hay que irnos más o menos, vamos derecho, 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 sin duda, o sea, no es nada de otro mundo. Vamos con toda, generando a full, y cuando veamos a una, ya recogemos. Por lo general están en la otra cuadra, o sea, pasando ahí un poquito. Mayormente suelen estar por acá, así que si no, nos tenemos que ir a la zona de la Arena War, porque no más recomendable irnos hasta ahí y buscar una, ¿sí? Pero por lo general estaban por esta zona. Y acá siempre hay una, ven, ahí como están viendo, están acá enfrente de este bar, no hay que asustarlas porque si no es un tema. Ahí está, ahí se subió una. Lo que tenemos que hacer es ir despacito, si vamos y chocamos con algo, la mina se va a asustar y no es bueno. Vamos preparando el arma, bien. Despacio, no hay que exagerar la velocidad tampoco. Bien, nos ponemos acá. Sí, honey, seguro. Bueno. Disparamos. Y ahí se va a asustar, ¿sí? Se va a asustar, se asusta.
Nos bajamos. Pedimos. Sí, nos vamos a alejar un poco. Nos alejamos, nos alejamos, nos alejamos. Hay que comprobar que la mina no se nos aleje ni nada. O sea, siempre tengan cuidado en esto. Nos alejamos. Comprobamos que la mina sigue adentro. Si no... Sí, sigue adentro. Bien, vamos a dejarnos un poco. Y vamos a solicitar la Fagio Mod. Sí, que es el vehículo que vamos a reemplazar por la BMX. Ahí está, Fagio Mod. Listo. Y como están viendo, no desapareció el logo. Qué raro. Sí, la verdad es que es raro. Pero bueno, es así, así está funcionando. Si todo salió bien, el LG tiene que estar adentro. Nos metemos adentro del Suite en Penthouse, que es va a ser la BMX que vamos a reemplazar por ese LG, que es la que vamos a armar un Magic Slot, que después en otro video voy a enseñar cómo se arma un vehículo modiado a partir de un Magic Slot. Sí, es un truco un poco complicado, pero lo vamos a tener. Como no nos vamos a poder subir a ningún vehículo, nos vamos a subir a la BMX. Y como van a ver ahora, la BMX está acá. ¿Sí? Vamos a acelerar, esperen que no me acuerdo cómo se acelera. Ahí está. Y vamos a matarla a la minita. ¿Sí? Ahí está mi LG. Y le disparamos. ¿Sí? Desapareció. Vamos a acelerar antes de que me maten. Bueno, me voy a quitar el nivel de búsqueda. Llamo al Lester y me quito el nivel de búsqueda. Si no, bueno, espero que me pongan el mapa este. Sí, ahí empezó, ahí viene la poli, así que mejor me quito el nivel de búsqueda. What's up, pal? Okay, I'll get you out. Nos metemos adentro. Y van a ver ahora la magia, chicos. La magia. ¿Qué va a pasar ahora mismo? Van a ver lo hermoso que es tener una BMX en un lugar de vehículos. Sí, excelente. Tenemos ya nuestra BMX adentro de un espacio de vehículo, lo más gracioso que me ha ocurrido en mi vida, sí, en serio. Bueno, espero que les haya gustado el truquito para armar la MX y ponerla como Magic Slot. En el próximo video voy a enseñar cómo se modea un vehículo 100% con ruedas de Venice con el Magic Slot. Es algo complicado, yo sé que es algo complicado, pero va a salir bien. Así que nos vemos en el siguiente video. Denle like, compártanlo. Hasta el próximo video. Adiós.